Hoy es miércoles 10 de enero del año 2024. Y hay que estar dispuesta a cambiar. Uy, estoy dispuesta a cambiar. Aquí tengo unos pequeños apuntes para que no se me olviden, pero bueno, tendría que ayudarme un poquito con eso. Quisiera cambiar tal vez algo de enfermedad. Deme hacer un pequeño resumen. Sí. Cuando nací, me cuenta mi mamá que a los 8 días de nacida yo rechacé el pecho, no quería beber, solo bebía agua y eso me duró mucho tiempo. No quería tomar leche, más grande no quería comer. Eso fue terrible. Entonces, dice ella que sufrió mucho, me llevó hasta los médicos y todo porque pensaba que me iba a morir porque yo no quería comer, rechazaba totalmente la comida. Más grandecita, yo pasaba mucho trabajo para comer porque a la hora de tragar yo sentía como que algo se me cerraba en la garganta. Tal vez, no sé, era psicológico porque nunca me encontraron nada, pero eso me duró hasta los 11, 12 años de edad. Ya de eso no tengo nada. Actualmente tengo hipertiroidismo. En estos momentos lo tengo controlado. Pero siento Hipo o hiper. hipertiroidismo. Hipertiroidismo, eso sí, ay, quisiera erradicarlo. Eso ya lo tengo controlado, pero sí, me empezó a afectar el pelo, la caída del pelo, me daba mucha ansiedad, me dio depresión, muchas Ya cosas no. negativas. Ya no hay No, no, depresión. no, no, ya no, gracias a Dios, ya no, ya no. Pero bueno, siempre con el temor de que puede uno recaer. Entonces sí, cada 6 meses me estoy chequeando. Alergias, tengo muchas alergias, alergias al polen, a los animales, alergia al polvo. En varias ocasiones se me ha llegado a cerrar la garganta completamente, se me inflama algo por dentro. Los médicos dicen que alergia, pero no saben a qué, alergia a qué. Y he tenido que tomar esteroide fuerte para que se me quite eso, porque si no termino en el hospital con la garganta completamente cerrada, que ni la saliva pasa. Me ha pasado en varias ocasiones. La vista, tengo astigmatismo, que con la tiroides me afectó bastante, pero bueno, ahí está, el astigmatismo es de antes. Y sí, con la tiroides sí se me empeoró. ¿Qué podría decirles? Miedo. Sí, tengo mis cuantos miedos. Tengo un miedo terrible a las guerras. No soporto oír hablar de guerra. Cuando veo las noticias, no, 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 eso me enferma. Incluso tengo sueño que he estado en guerra, no sé por qué, sueño que estoy en una guerra, hasta por Asia, qué sé yo, no sé qué hago por allá, pero que estoy en guerra y es terrible, no, no, no puedo ver noticias de guerra, eso me aterra. Otro miedo que tengo, no sé por qué, miedo a morir en las vías del tren. Siempre tengo que camino, cuando salgo de mi casa, camino a la escuela de las niñas, todo, siempre tengo que pasar por las vías. Y ese recuerdo siempre, no, digo recuerdo, no sé, ese pensamiento siempre viene a mi mente, las vías del tren, como que también he soñado que me ha impactado un tren. Estoy pasando las vías cuando me impacta un tren y despierto de pronto. Mi papá murió impactado por un camión manejando. Entonces, tengo miedo también
como a quedarme sola, como que, por ejemplo, que muera mi esposo y a quedarme sola. Y siempre digo, Dios mío, que yo muera primero, no importa cuándo, pero que yo muera primero, Pobrecito, lo primero, vas a dejar primero. viudo. Sí, que se busque otra. No, no, pobrecito. Pero no, yo primero no, por favor, yo primero no. Miedo como a ese sufrimiento de quedarme sola, no sé por qué. Un miedo terrible que lo tengo desde que fui el primer día a la escuela, desde que tenía 5 años de edad. Terror a la escuela, terror. Al punto que me costó mucho adaptarme al preescolar. Tuve una profesora divina, espectacular, pero yo no podía estar en la escuela. Para mí era como si estuviese en un campo de concentración. Yo lloraba, 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 lo único que hacía era llorar. Yo, en mi mente, yo no iba a ver jamás a mis padres. Me orinaba en el asiento todos los días, todos los días. Eso fue bien difícil de superar. No creo que lo he superado porque me da trabajo todavía ir a la escuela. Me impulso para ir a la escuela y es que no duro ni un mes. Me parece que estoy en una cárcel, encerrada. Es algo que no está en mí. No me gusta. No, nunca me gustó ir a la escuela. Y me gusta aprender, pero no sé, me siento mal metida en una escuela. No sé por qué quisiera superar eso. Eso sí. Bueno, como le dije, miedo desde niña a la vida, no a la muerte. A la muerte nunca le he tenido miedo. Desde chiquita siempre pensaba como que había algo más y no le tenía miedo a la muerte, pero a la vida sí, le tenía terror. Todo eso vino, yo creo, desde que mi papá vino para este país. Yo tenía 6 años de edad. Y para mí fue como que sufrí tanto, tanto esa separación. Yo creo que nunca la superé. Nunca la superé esa separación. Y entonces sentí tanto miedo y me di cuenta a esa edad que cuántos años en la vida, cuánto iba a vivir, 40, 50, 60, y cuánto iba a tener que sufrir. Entonces tenía miedo a eso, que la vida era un eterno sufrimiento, que me iba a tocar sufrir mucho, y le tenía miedo a eso. Y yo creo que todavía. Entonces, ese, no sé, miedo a eso. Me gustaría no sentir eso porque es muy feo vivir con esas cosas, esos pensamientos todo el tiempo. A ver. Bueno, déjeme contarle. Tengo desde chiquita sueños premonitorios, buenos y malos, de todos tipos. Siempre, siempre he soñado con cosas que van a pasar de aquí a no sé cuántos años y pasan. Soñé cuando niña que mi papá moría en un accidente de auto y así pasó. Pensamientos también. Son como flash de pensamiento que llegan a mi mente. A veces no tan buenos, que yo pienso que, uy, me estoy volviendo loca. No se lo digo a nadie porque digo, esto es una locura total. Me siento hasta culpable porque a veces son pensamientos bien feos. Y pasan. Después los escribo. Los escribo porque pasan los días y se me olvidan. Y sí, tengo una libretica donde los escribo. Y entonces, bueno, qué feo, ¿no? Entonces digo, ¿qué puedo hacer? Ahora, pues, después de una hazaña, he entendido que lo mejor que hago es orar cuando tengo un pensamiento feo. Orar. Porque, como para que no pase, no sé, no sé qué hacer. ¿Y usted cree que el que más va a hacer eso va a estar pendiente de que usted le diga no lo hagas, no lo hagas?
Bueno, no sé, pero son cosas a veces feas que no quisiera que pasaran. Entonces, no sé qué hacer. Entonces, ¿para qué no? ¿Para qué vienen a mi mente? En qué puedo, si no puedo hacer nada, ¿en qué puedo ayudar? Pues, no sé, pedirle a Dios. No sé. ¿Qué le va a pedir? Al mismo Entonces, que está haciendo eso le va a pedir. bueno, entonces. Un ejemplo de eso fue cuando estaba hablando un día con mi papá él me estaba contando, hice un testamento, que esto, que lo otro, por si algo pasa. Él murió joven, de 65 años, 63, y entonces yo le dije, yo no le dije, pero sí, yo pensé, ay, mi papi, sí, no vas a durar mucho, te vas a ir pronto. Y a los 2 meses tuvo el accidente y murió. No sé, qué feo, ¿no? Porque es un pensamiento bien, para mí, bien feo, bien negativo. Cuando mi hija se graduó de octavo grado, estábamos en la iglesia haciéndole la graduación, y también yo vi como incendio en la iglesia. Entonces yo dije, tal vez como no soy católica, fue lo que pensé, como no soy católica, vienen pensamientos horrendos a mi mente y me sentí hasta culpable, ay Dios mío, perdóneme por estos pensamientos. Pues como al mes parte de la iglesia se incendió. Entonces, pues yo la verdad no sé, no quisiera tener eso porque ¿para qué pensar semejante locura? Pienso que estoy mal y después pasan y uy, es un choque. Supongamos que yo he ido varias veces a ver la misma película porque me gusta. Puede ser una película de Cantinflas, puede ser una película cualquiera que me gusta y ya la he visto varias veces. Y yo estoy en el teatro viéndola otra vez. Lógico que yo ya sé el final, lógico que yo ya sé cada cosa que sigue. Entonces te pregunto, ¿yo soy culpable de que lo que sigue sigue por el hecho de que yo lo sé? Yo no soy culpable. No, claro que no, pero bueno, pero es diferente, es una película. Igual, si usted tiene acceso al tiempo, porque el tiempo es variable, ya han descubierto que el tiempo no es lineal, que podemos ir al pasado. El hecho de que tú tengas esa capacidad de acceder a sucesos del futuro o del pasado, no te hace culpable de lo que va a pasar, simplemente lo sabes, te lo permitieron ver con anticipación. Ah, pero es como sufrir doble, porque ya estoy pensando y sufriendo uy, Eso sí, entonces. hay que insensibilizarla ahora un poquito para que no sufra por eso. Pues sí, que Mirar no me para qué le dieron afecte. ese don. Pues sí, porque no sé. Curiosidad. Curiosidad y cosas que quisiera saber. Sueño con seres de luz. Le digo de luz porque a veces no veo ni siquiera rostro. Es una luz. Y sé que son como, yo me identifico como que soy igual que ellos. Como que son parte de mí o yo soy parte de ellos. Para mí es como si fueran personas. Seres. Pero los he visto no, he soñado porque ver no veo nada. Seres de luz, he soñado mucho con extraterrestres. Yo digo extraterrestres, puede que sean, no sé, otra cosa. Yo digo extraterrestres porque es lo que me parece que son. Inclusive que me han llevado hasta en sus naves, he podido hasta. Me han llevado hasta tan arriba que he podido ver hasta el mapa de la Florida iluminado. Cosas extrañas. La gente que yo le digo me dice, pero qué sueños tan extraños tú tienes. A Carl Jung, el psiquiatra Carl Jung lo llevaron, pero más arriba. A usted la llevaron muy bajito, apenas veía la Florida. Carl Jung lo llevaron más arriba. Sentí miedo. Y me decía, no tengas miedo porque vas a despertar. Cuando empecé a sentir miedo, me decía, no sé, relájate, no sientas miedo porque vas a despertar.
Entonces, soñé también cuando me decían, cuando iba el coronavirus, ay, que no, cuando todavía no, ni idea del coronavirus, me dijeron que iba a pasar algo que iba a ser, fue lo, usan palabras que a veces no las puedo ni traducir, las llevo a mi lenguaje. Que iba a ser como una guerra mundial, iba a ser algo que iba a ser mundialmente un cambio terrible en el medio de la medicina. Fue lo que más o menos pude interpretar. Y ya como al mes fue cuando empecé a hablar del coronavirus, que no pensé que fuera a llegar a tanto. Fue catastrófico. Pero bueno, gracias a Dios nunca me dio el virus, a nadie de mi familia. Y bueno, estamos bien, aunque tuve pérdidas de amigos. No hace mucho tuve un sueño. Un sueño. Todavía no sé si fue un sueño o fue algo que se me presentó, no lo sé, porque fue bien extraño. Yo soñé que me despertaba en mi cuarto, que era temprano, como las. Me quedé dormida y como a las 11, bien temprano, me desperté y veía mi cuarto tan oscuro. Y sí, ¿por qué se ve tan oscuro si en mi cuarto le entra mucha luz? Y cuando miro hacia la puerta, veo la imagen de una mujer pequeña. Y tenía una luz en la mano. No sé qué significaba. No me dio miedo, no sentí nada, sentí mucha tranquilidad, pero en ese mismo momento me levanté y fui donde estaba mi esposo, que estaba en la oficina, y le dije, acuéstate ya, por favor, como que no quería estar sola y estaba muy confundida. ¿Esto lo acabo de ver o fue un sueño? ¿Qué es esto? Nunca había tenido algo así. También quisiera saber, fui un viaje a Egipto de vacaciones. Fui un viaje a Egipto y en una de las últimas pirámides que visité, y ya estaba muy exhausta porque fui en junio donde había mucha calor y no quería entrar a la pirámide porque había que bajar las escaleras y allá abajo hacía más calor todavía y ya yo estaba que no podía ni dar un paso. Subieron unas personas, me recuerdo que eran de México, y yo dije que no, estoy tan cansada que ya no puedo caminar más. Y me dice el señor, baje, baje señora, que va a tener la mejor experiencia de su vida. Sí, ¿qué sintió? No, tienes que experimentarlo por usted misma, baje. Y la curiosidad fue tanto que bajé. Bajé junto con toda la familia y efectivamente, creo que solo tres de todo el grupo que bajó, tres de nosotros sintió, yo me quedé calladita, sentí como si fueran unas corrientes que me entraba por la cabeza. Lo sentía que me recorría las orejas, el cuello, los hombros, que corría por todos mis brazos, por todo, lo sentía como iba recorriendo por todo mi cuerpo hasta los pies. Cuando llegaba a los pies, empezaba nuevamente a sentir eso. Era una cosa que me recorría todo el cuerpo, como si fuera un corriente, electricidad, yo no sé, porque no era que se le ponían los pelos a uno de punta, ni que me erizaban, no sentía nada, solo sentía eso una y otra vez. Yo no dije nada hasta que una amiga me dijo, yo estoy sintiendo una cosa extraña en mi cuerpo, siento como una corriente que recorre todo mi cuerpo. Y la hija también dijo, yo también lo siento. Y yo dije, pues yo no me voy a quedar callada, porque yo también lo estoy sintiendo. Qué cosa tan extraña. Y lo estuvimos sintiendo hasta que salimos de la pirámide. Entonces, quisiera saber qué es esa corriente que nosotros sentimos y que los demás no sintieron. Mi esposo, mi hija pequeña, nadie de ellos sintió nada. Entonces fue algo bien, bien extraño. Me gustaría saber. También. A pesar de toda la intuición que tengo de todo el pensamiento que me llega a mi mente,
de toda esa capacidad que muchas veces me ayuda, esa intuición así de pronto con las personas, de sentir buen feeling o no. A pesar de todo eso, no sé por qué soy tan incrédula. Me gustaría creer más en lo que siento, más en mí misma. Soy muy incrédula porque siento las cosas pasan. Y dudo de mí misma, digo, pues me gustaría creer más en mí, si creyera tal vez un poquito más en mí, tal vez acertaría más o viviera más confiada. Sí, como que ni yo misma me creo. Me gustaría también saber un poquito sobre mi hija pequeña desde chiquita. Desde muy chiquita tenía cosas así que me decía que me sacaban de lugar. A veces me decía, mami, yo soy tu ángel, yo vine a cuidarte. Cosas así que un muchacho normalmente que no escucha esas cosas, no las dice, porque era bien pequeña cuando decía esas cosas. Ella tiene 13 años de edad hoy en día, pero le gusta, cada vez que la oigo oyendo música, le gusta mucho la música, la escucho oyendo música antigua, música de los años 60, 50. Y yo le digo, ¿de dónde tú has oído? ¿Por qué? No, porque me gusta. Entonces es muy extraño que a esa edad que están los teenagers escuchando música actual, ella no, ella está en su mundo de esa antigüedad. Lo mismo me escucha música en francés, vieja, antigua, que música rusa. Dice que es lindísima, que le gusta. ¿Cómo se llama? Susi. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, no sé, por ahora no escribí nada más. No sé si venga algo más adelante. Además de tu papá, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Una Ay, abuela, un abuelo. mi abuelita materna. ¿Cómo llama? Hace casi 30 años que murió y todavía la sufro. ¿Cómo se llama? Zoila, Zoila. Soñé mucho con ella, mucho, mucho, mucho. Y soñé también que un día me dijo que por favor que no la llorara más. Eso es cierto. ¿Para qué le digo que no? Usted y yo sabemos que sí. Sí. Entonces, Llorándola no la bueno, ayudas. no, ya como que no me puedo contener, no sé por qué. Pero ya estoy consciente de que no, la muerte no es nada. Es solo una transición, pero en aquella época, no sé, me afectó muchísimo, la quería mucho. Bueno, entonces cierra los ojos que vamos a hacer un ensayo. ¿Me puedo recostar? Sí. Ok. Al menos sí. Sí, ahí está bien. Vamos a hacer un ensayo comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa o emociona un momento cualquiera de tu vida. Y me lo dices, cuando eras niña o grande, triste o miedo.
¿La abuelita Zoila o tu papá? Uno. Dos. Tres. Si era de día o era de noche. ¿Con quién estabas? Cuatro. Lo que estaba sucediendo. Si Estoy en el está, hospital. estoy en el hospital. Voy a visitar a mi abuela. La quieren operar. Y yo tengo que viajar. Le digo que pronto regresaba. Voy a aprovechar que estás con la abuela para hacerle dos preguntas que acostumbro. Permítele que se exprese a través de tu mente. Abuela Zoila, la saludo y le hago dos preguntas. ¿Su nieta es fea o es linda? Es linda. Pues dígaselo. ¿Y es inteligente o tonta? Inteligente. Abuela, dígaselo también. Además de muy linda y muy inteligente, ¿qué otra cualidad tiene su nieta? Muy humana. ¿Le quiere enviar un abrazo bien poderoso, de oso cariñoso? Sí. Pues abuela, abráchela, envíele un abrazo bien fuerte. Abuela, yo voy a leer lo que escribí con su nieta, a ver usted qué le dice o aconseja. De bebé rechazaba la comida. Es su nieta. Lleva sus genes por ese cuerpo lindo. Usted la vio nacer. ¿Cuál era la causa para que la bebé rechazara? Podía tragar. ¿Y eso viene de alguna vida anterior, abuela? ¿Algún momento en que murió atorada, ahogada? No sé. Abuela, usted puede explorar todos los registros de su nieta. Todos los registros espirituales. Busque profunda
¿en qué momento su nieta, en la vida actual o en otra, se atoró en la garganta? De mamá. ¿Qué encontró, abuela? No puedo. Puedo ver nada. Abuela, yo ahora entonces lo busco por otro lado. Vamos a otro punto, alergias. ¿Qué estaba causando eso en su nieta? Ahora, abuela, le voy a pedir otro favor. Usted está ya en la dimensión espiritual. A usted le queda fácil hacer una introspección, una visualización interior al cuerpo energético de su nieta. Observe si con su nieta hay en este momento algún ser, alguna entidad. Alguien que la acompañe. No sé si me puedo relajar. Siento mucha presión en el pecho y la garganta. Encuentra qué está causando la opresión en el pecho. ¿Temor a qué? O falta de aire, no sé. Eso es motivado por la ansiedad. Y te lo voy a explicar con un ejemplo. Imagina que yo voy caminando por la selva. Me gusta caminar solo por la selva. Y me voy comiendo una hamburguesa. Pues resulta que acabo de ver un león allá adelante, detrás de un árbol. La reacción instintiva natural al león es, primero me detengo, dejo de caminar y estoy atento a ver si el león me vio. Segundo, dejo de comer. La digestión puede esperar, el león no. Tres, mi cerebro se empieza a preparar para decidir si corro o enfrento al león. Por lo tanto, mi ritmo
cardíaco aumenta, porque tengo que aumentar el flujo de aire y el flujo sanguíneo. El flujo de aire, porque la sangre hay que oxigenarla. Entonces, acelero mi respiración. Respiro a capacidad total, por lo tanto siento presión en el pecho, porque los pulmones se dilatan como un par de fuelles. Y como la cavidad torácica está limitada por las costillas, cuando tomo aire siento presión. ¿Qué más? Siento flaqueza en las piernas, porque mis músculos se están preparando por si el cerebro da la orden de correr. Y también es posible que empiece a sentir un escalofrío. Pero todo eso es motivado por el león. Y son respuestas instintivas naturales del cuerpo. En el ejemplo, utilicé el león. Pero en la vida real, ese temor puede estar representado por temor al futuro. ¿Qué va a pasar? Temor a un tío cosa, temor a perder el empleo. O sea, ese león tiene muchas representaciones. Vamos a encontrar dónde estaba el león de la niña. ¿Qué temor tenía la niña? ¿O la joven? ¿O la adulta? ¿Qué más ocurre con el león? Algo que no te dije. Se nubla mi vista. ¿Y por qué? Cuando yo iba caminando desprevenido, mi vista era frontal, hacia adelante. Pero cuando vi el león, pensé que a lo mejor había otros leones a los lados. Y entonces mermé visión frontal, pero aumenté visión lateral, por los rabillos del ojo. Por lo tanto, noté cambios en la visión. Y es completamente natural. Ahora voy a contar de 1 a 5 y permite que tu mente te lleve a otro momento en tu vida. Tu vida actual o anterior. 1. No hay límites, tú eres espíritu. Puedes ir a Egipto. Puedes ir a otro planeta. Tus orígenes. 2. No hay límites. Puedes viajar por el universo. 3. Cuatro. Cinco. No puedo, mi mente está en blanco. Maravilloso. Ya lograste el estado alfa de la meditación tibetana. Poner la mente en blanco, que es sumamente difícil. Se necesita mucho entrenamiento en meditación
para apartar de la mente todo pensamiento y lograr que quede en blanco. Y ya tú lo lograste. Ahora, mientras tienes tu mente en blanco, háblame de algún momento triste, porque todos tenemos momentos tristes, o usted no tiene. Sí. Porque si no tiene momentos tristes, pues no me hable de momentos tristes. Entonces, mientras llega algo a tu mente, háblame de tu niñez, porque niñez sí tuvo, eso no lo puede negar. Muy triste. ¿Y por qué estás triste? Solo quería estar con mi papá. No me sentía bien con él. Sentí que me abandonó. Cuando vino para este país, sentí que me abandonó. Sentí muy mal. Sentí que me quedé sola. Ahora que ya sabes que no te quedaste sola, que tú también viajaste a este país, puedes retirar esa tristeza. ¿Para qué la guardas más tiempo? Toda cuerda tiene dos extremos, dos puntas. ¿Usted se acuerda cuando él viajó a este país y usted quedó triste? Pero también se acuerda cuando vino usted a este país y se puso contenta. Entonces, ¿por cuál extremo quieres agarrar la cuerda? ¿Por el triste o por el feliz? Pero feliz. Entonces, agárrala por el feliz, es la misma cuerda. Tiene dos extremos. Suelta ya esa tristeza. Tírala a la basura. Y además, es una tristeza vieja. Si fuera nueva, yo soy el primero que le digo, va, esa tristeza está nueva, guárdela. Que a lo mejor el día de mañana tiene una tragedia bien grande y estrena esa tristeza. Pero ¿qué va a estrenar una tristeza vieja? Que tiene ya más de 20 años. Tira eso a la basura de una vez. Y en ese espacio donde estaba esa tristeza vieja, coloca alguna alegría nueva. Puede ser el nacimiento de tus hijas. Puede ser un paisaje bien bonito. ¿Qué colocaste? Cuando nació mi hija.
Eso es, mira qué diferencia tan grande. Una tristeza vieja había antes y ahora hay un momento importante en el cual eres co-creadora de la humanidad, creando una nueva rama de descendencia de la humanidad. Ahora con lo tan bonito que acabas de colocar, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Qué encontraste? Estaba deprimido. Me sentí muy mal. No quería vivir. Depresión es una acumulación de tristezas. ¿Qué tenía triste Anabel? Sufrí. Una tristeza por algo de mi hijo. Quiero decir. ¿En algún momento Anabel tuvo algún aborto? Sí. Vamos a ese momento porque le quiero preguntar al bebé si perdonó a Anabel. Pregúntale si iba a ser niño o niña. No sé, creo que no me puedo relajar. Pues no te relajes, ¿para qué tiene que relajar? Siento las manos muy frías y los pies. Eso es. Y yo sé por qué es el frío en los pies. Y hace rato lo estoy sintiendo. Y usted también sabe porque usted tiene mediunidad. Me siento muy tensionada. Me da trabajo relajarme. No, no se relaje. No se relaje que no vamos a dormir. Para eso está el Hotel Hilton. Usted Si le no me puede. relajo, ¿Ah? tengo mi mente en... Si no me relajo, tengo mi mente en blanco, no puedo pensar en nada. ¿Y para qué tiene que pensar? Para Para poder recordar. responder. No, para recordar tiene que pensar. Cuando uno le dicen recuerde cuando hizo la primera comunión. Entonces, espere un momentico, yo pienso. Uno nunca dice espere un momentico, yo pienso. Pero si voy a pensar
del espíritu de mi hijo o mi hija. Bueno, no piense nada, que eso llega solo a su mente y le va a mostrar cómo es la comunicación. Le va a hacer varias preguntas y no me conteste con la boca. Se quede en silencio. Yo le diré cuándo me responde. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hijas? ¿Cuántas? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿A tu mente iban llegando las respuestas o las tenías que pensar? Tenía que pensar. Exacto, iban llegando a tu mente. Aquí es igual. Tú haces la pregunta mental y la respuesta mental llega. No la tienes que pensar. Es lo primero que llega a tu mente. Ni te tienes que relajar ni dormir. Para eso están las vacaciones en la playa. Entonces pregúntale mentalmente si va a ser niño o niña. Y lo primero que llegó a tu mente es la respuesta. No sé, creo que niño. Perfecto, quitemos el creo. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Y ese nombre que llegó a tu mente me lo dices, no lo analices. Yo siempre dije que si tenía un hijo varón, le pondría Alberto por un hijo de mi prima. Muy sencillo. Casualmente mi esposo se llama Alberto. Pregúntale si ese nombre le gusta. Creo que no. No, no le gusta ese. Pregúntale qué nombre hubiera querido tener. Raúl. Raúl. Pregúntale a Raúl que si te perdonó por lo que hiciste. Sí. Que sí te perdono. Pregúntale qué te venía a enseñar. El amor, la vida. Te venía a enseñar el amor de la vida. Yo hace rato, desde el comienzo, estaba persiguiendo a Raúl, desde que comenzamos a hablar. Pregúntale que si él te ha estado acompañando.
Sí. Que sí. Pregúntale que si en algún momento se ha tratado de comunicar. Siempre. Siempre se ha tratado de comunicar. Pregúntale que si en alguna vida anterior estuvieron juntos. Sí. Pregúntale que si tuvieron alguna relación con Egipto. No sé. Bueno, ahí tienes ya a Raúl para que le preguntes todo lo que quieras. Y todo lo que estés platicando con Raúl, repítelo para que quede en tu recuerdo. Puedo. ¿Qué es lo que no puedes? No sé, no puedo preguntar Ay, ¿por qué sin no tu puede respuesta. preguntar qué se lo impide? Que Pregúntele no que siento si... respuesta. No, yo le sugiero preguntas. Pregúntele que si van a volver a estar juntos en esta vida o en otra. Y la respuesta llega, sí, no. Y pregúntale cómo le parecen sus hermanas. Lindos. ¿Listo? ¿Estás comunicada con Raúl? Déjate llevar, deja fluir, no analices tus pensamientos. ¿Le quieres decir algo más a Raúl o te despides? Entonces despídete de Raúl para que él siga su camino en la luz. Y recuerda lo que él te dijo, lo que te venía a enseñar. Y vamos a otro momento al que te lleve tu espíritu. Voy a contarte unas cinco. ¿A dónde te lleve? Y no lo analices. Uno. Tú eres espíritu. Ese cuerpo lindo que ahora tienes es un cascarón, es temporal. Dentro de 40 años
se lo tienes que entregar otra vez a Pachamama, a la tierra. Dos, tú eres espíritu. Ese cuerpo es ocasional. Tres. ¿A dónde tu espíritu te lleve? Cuatro. Cinco. No sé por qué viene a mi mente un paisaje desolado. Listo, te llevaron a una vida anterior. ¿Allí sientes que eres hombre o mujer? No sé. Sigue describiendo todo lo que llegue a tu mente. ¿Cómo es el paisaje? En un desierto. Eso que hay mucha calor. Se ve muy brillante. Y veo color rojo también. Falta el aire otra vez. Por fin encontramos de dónde venía la falta de aire. Por el calor del desierto. No veo nadie. ¿Y tienes con qué protegerte del sol? No sé, un ropa. Me falta oxígeno. Siento los latidos de mi corazón. Es normal, tu corazón está palpitando con fuerza para que tu cerebro pueda pensar qué hacer en esa situación de desierto, de calor, de falta de aire. Allí tienes la sensación de ser hombre o mujer. Creo que hombre. Soy hombre. Me siento triste. ¿Tenías familia?
¿Tienes temor de morir allí? Pero si te proteges lo más que puedas del sol, esperas a que llegue la tarde, la noche, podrás pensar con más tranquilidad y buscar llegar a algún oasis. ¿Qué edad tienes allí más o menos? 30. Está muy joven. Y me supongo que tú conoces el desierto. Veo unas puertas con columnas, como una puerta. Veo unas puertas como con columnas. Entro. Lo que me recibe una mujer. ¿La conoces? Pues sí. ¿Qué es contigo esa mujer? Nada, creo. ¿Te alegraste cuando la viste? Normal. La comida. ¿Vives con ella? ¿Y cómo te llamas allí? Mohamed, Mohamed, no sé. Ahmed. Mohamed, Mohamed. Mohamed, 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 no sé. Ok, lo dejamos así y si es distinto después lo cambiamos. Me llamo Mohamed. ¿Eres árabe? Te supongo que sí, por tu nombre. ¿Eres egipcio? No sé, tengo ropa larga, blanca, color claro, una cosa en la cabeza, me tapa la cabeza un turbante. Mohamed, ¿eres feliz? No sé. ¿De qué vives? ¿Qué trabajas, Mohamed? Herrero. Soy herrero. Mohamed, ¿alguna vez has escuchado hablar de los faraones? Pues sí. ¿Alguna vez, Mohamed, has visto alguna pirámide?
lejos, pequeños. ¿Has visto las pirámides a lo lejos? ¿Tu salud es buena? Siento pecho apretado. Me imagino, porque como tú eres herrero, el fuelle, el fuego, el humo, eso me supongo que afecta a tus pulmones. ¿Y puedes respirar bien? Siento cansado. Claro, tú trabajas muy duro. ¿Tienes hijos, familia que continúe tu legado? Cuatro. Tienes cuatro hijos. ¿Y alguno te ayuda en la herrería? Pequeña. El pequeño te ayuda. No son pequeños. Ah, son pequeños todos. Entonces tienes que trabajar todavía hasta que por lo menos ellos crezcan y estén en capacidad de ayudarte. Pero cuida tu salud. Procura no inhalar humos. ¿Y cómo es la relación con tu esposa Mohamed? Ahora Mohamed avanza en el tiempo y observa si sucede algo. Avanza un poco en el tiempo. En la cama. Ahora estoy en una cama. ¿De qué estás enfermo, Mohamed? No sé, parece que respiro mal. Vomito. ¿Y tu esposa está contigo? Sí. ¿Tus hijos ya están grandes? Sí. Bueno, afortunadamente te ayudan en la herrería, me supongo. Allí donde tú vives, Mohamed, cuando alguien se enferma, ¿quién lo ayuda? ¿Quién lo atiende? ¿Ustedes tienen sacerdotes o médicos que los ayuden? Sí.
alguien. Se atiende. ¿Y qué te dan de tomar, Mohamed? Arabia. Hierba. ¿Y dónde tú vives, hay cerca algún río? O tienen que sacar el agua del pozo. Sí, hay pozo y Sácame. río, lejos. El agua está lejos. Normalmente, ¿qué te da tu esposa de comer? Pan. Una sopa. Ahora Mohamed avanza más en el tiempo. Observa si mueres allí, en esa cama. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? ¿Te desprendes Sí. fácil de tu esposa y de tus hijos? Sí. Entonces vete en paz. Que Osiris guíe tu camino. Trasciende. ¿Qué enseñanza dejó para ti esa vida de tanto esfuerzo, Mohamed? Esencia. La esencia, Paciencia. la paciencia. ¿Y qué consejo le quieres enviar desde esa vida, desde esa dimensión, a Anabel en la vida actual? Tener mucha fe. Ten mucha fuerza emocional, mucha fe, mucha fuerza espiritual. Entonces ayúdale con eso. Ahora Mohamed viaja profundo en el tiempo. ¿Alguna otra vida que también tenga relación con dificultad para respirar? Un río. Veo un río. ¿Y el río es grande?
Soy niña. Soy niña. Tengo miedo a caerme al río. Tengo miedo a caerme al río. Yo que me caí. Caí. Siento mucha tristeza. Siento tristeza. Trata de sujetarte de algo, alguna rama, alguna piedra. Grita por si hay algún adulto que te escuche. ¿Te lleva el agua? Creo que veo una luz. Veo una luz. ¿La luz está arriba? Sí, arriba. Parece que ya tu cuerpo murió. ¿Qué edad tenías allí más o menos? Siete. Observa si puedes subir hacia esa luz. Estoy. Ya estás en la luz. ¿Qué tenías que aprender en esa vida tan corta? No sé. Era una época vieja. No sé. Ahora que estás en la luz, ¿qué consejo le quieres enviar a Anabel en la vida actual? Más. ¿Querés? Quiérete. Anabel, quiérete más. Ayúdale con eso. Muéstrale a Anabel todo lo que tiene positivo. Súbele bien alto la autoestima, lo más que puedas. Y que ella se quiera bastante. Muéstrale lo guerrera que ha sido, lo campeona. Que ella se ame. Muy bien. Allí en esa vida de niña, ¿cómo te llamabas? Rosa. ¿Ah? Rosa. Muy bien, Rosa. Ahora ve profunda alguna otra vida que también haya tenido relación con falta de respiración. Ya hemos encontrado dos. Sigue buscando por si hay más.
tiraron algo. ¿Me repites? Me tiraron algo Me tiraron algo. en el cuello. Una flecha, algo. Me tiraron una flecha por el cuello. ¿Allí eras hombre? Sí. ¿También eras indígena? Sí. ¿Eso fue en alguna batalla? ¿Una guerra? Sí. Muchos. Corremos. Muchos. Sentí que algo atravesó una flecha en mi cuello. Corremos. Veo sangre Veo sangre. en mi cuello, mi boca. Me cogen en brazos. Ya sé que voy a morir. Los que cogieron tus brazos son tus compañeros. Sí, hombres, corren conmigo. Ellos saben qué hacer con la flecha y tú también sabes. No trates de sacarla. Más bien rómpanla y la terminan de sacar por el otro lado. Están cantando Están cantando. rezos, Están haciendo, cantando rezos. rezan. Dioses, rezan por mi espíritu. Ya se fue mi espíritu. Qué bonito. No, rezan por mi espíritu, Ya, pues. pues yo sé. Qué bonito lo que están haciendo tus amigos. Sí. Entonces tranquilízate para que tu desprendimiento del espíritu del cuerpo sea fácil. Sí, los veo de arriba. Ya los veo desde arriba. Estoy agradecida. ¿Perdonas a quien haya lanzado la flecha? No tenía Sí. nada personal contra ti. Era cuestión de grupos. Sí, Entonces, eran los perdónalo jóvenes. y vete. Vete a la gran luz. ¿Qué consejo le quieres enviar desde la gran luz a Anabel en la vida actual? La vida es corta, La vida hay es que corta. vivirla. La vida es corta, hay que vivirla. Disfrútala. Cada minuto. Disfruta cada minuto. Grábale eso en la mente y en el corazón. La vida es corta. Vive cada minuto. Disfrútalo. Tiene que relajarse. Hay que relajarse. Para eso, retírale la flecha espiritual que todavía tenía clavada en la garganta. Retírasela, para que ella pueda comer bien y respirar. Ese es el mejor regalo que hoy le das a Anabel, haberle retirado la flecha.
Aprovechando que Anabel comienza vida nueva hoy, ¿qué le quieres aconsejar? Viva cada respiro, Vive cada respiro, tranquila, tranquila. no piense en la muerte. Pues aunque la muerte es algo tan natural, que lo único que necesitamos para morir es estar vivos. La muerte va a llegar en su momento. Exacto, la muerte llegará en su momento. Ella tenía alergias. Qué bueno que hoy, con esa sabiduría indígena que tú tienes, le retires todas esas alergias para que ella respire bien esos 40 años que le faltan. El polvo me supongo que era del desierto. Los pelos de los animales, es así, no sé todavía de dónde es, pero retíraselo. Todas las alergias, que no le quede ninguna. Que ella sea la linda, inteligente, más feliz de todas. El miedo a las guerras, pues ya sabemos también de dónde venía. Ya se lo puede retirar. El miedo a quedarte sola. Pues si observas bien, realmente nunca has quedado sola. Allí te ayudaron tus amigos, te acompañaron, rezaron por ti. En el desierto tampoco quedaste solo. Nunca has quedado solo. Ahora vamos a encontrar en qué vida o momento se originó el temor a la escuela. En una cárcel. Estoy en una cárcel. Sí, con poca ropa y poco espacio. Estoy asomada en los balustres, pero no veo nada. Muy delgado. O sea que allí también eres hombre. Sí. ¿Cometiste algún delito? Maté. ¿Te perdonas por haber hecho eso? ¿Y prometes no volverlo a hacer? Sí. Pídele perdón también al espíritu del ser al que le terminaste la existencia. Y ahora avanza en el tiempo y observa si sales en algún momento de esa cárcel. Sí, me veo consumido, barbudo, muy anciano, delgado.
Me veo ahí, no sé, en un lugar oscuro, abandonado. ¿Puedes ver cómo No te sé dónde llamabas estoy. allí? Gabriel. Estoy como en una, no sé, en una cueva oscura, creo. Tengo frío, mucho frío. Tiemblo. ¿Mueres allí? Creo que sí. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? ¿Qué enseñanza dejó para tu espíritu esa vida? Amar al prójimo. Aprender a amar al prójimo. Y a Anabel en la vida actual, ¿qué mensaje le quieres enviar? Tener mucha tranquilidad, mucha paz. Todos somos uno. El daño que se le haga a los demás vuelve hacia ti. Tranquila. Estar en paz. Entonces dale mucha paz, mucha tranquilidad. Ella quiere saber quién fue antes su hija pequeña, Susi. Como un ser de luz Susi fue un ser de luz. grande, inmenso, ya vino a dar mucho amor. Es un ser de muy antiguo, algo grande. Lo quiero experimentar, acompañar. Enseñarle a los demás. Amar. Ahora que Anabel sabe todo eso, ¿consideras que está preparada para regresar y continuar esos 40 años que le faltan de vida?
Te encargas tú de regresarla de la experiencia bien feliz, bien positiva, bien campeona. ¿Sí o yes? Te regrésala con una autoestima bien alta, muy feliz. Que son los suspiros. Ay, tranquila, relajada. Me siento bien, muy relajada. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todas las que suspiran, a todas las tranquilas, a todas las relajadas. ¿Permites compartir la experiencia con otras felices como tú? No sé, creo que sí. Si me pone los tips Le delante. ponemos cuadritos redondos. Sí. Bueno, te voy a explicar cómo puedes ver la película. Voy a suspender la grabación. Okay. Buenos días. Te tengo buenas noticias. El próximo 16, 17 y 18 de febrero 2024 será el curso presencial de hipnosis introspectiva en Bogotá. Aparta desde ahora mismo tu cupo. No te pierdas esta oportunidad de descubrir y desarrollar todo tu potencial con la hipnosis. Tú también puedes ser un terapeuta como yo. Recibirás en solo 3 días lo que yo necesité 30 años para conseguir. Buenos días. Te tenemos noticias. Ya hemos programado el curso de hipnosis introspectiva presencial en la Ciudad de México y en Las Vegas, Nevada. Lo dictaremos el italiano Domenico Leone, la mexicana Erika Ortiz y yo. Ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez, siempre tenemos cosas nuevas para todos. No te lo pierdas. Inscríbete ahora mismo. Consulta acá los datos de contacto.